Hey, it's Adam from StreamYard. We have an Kamikaze? exciting new feature to announce called Green Room, which is now available only on the business plan. Ah, se me acabó el YouTube Premium. Buenas noches, a dormir. ¿Qué onda, amiguillo? ¿Qué onda, Lorenzo? A la bestia. Tan rápido encontró. Bueno, mi gente. Buenas noches, loquillos. ¿Cómo andan, papis? ¿Todo bien? Buenas noches, mi gente. Ando cansadillo, pero bueno, esta cuenta no se va a rankear sola, muchachos. Ay, tocó un eras en. Uy, 50 personitas y todavía. Uy, 51. Bueno, buena partida, ¿eh? Para comenzar la noche, buena partida, ¿no? Team sangre o team carne. ¿Qué team sangre o team carne? Saluditos, perrillos. A la bestia, metió un chingo de gente, amigo. ¡Ador! Ando medio cansadillo, gente. Ando medio cansadillo. Lo que te estás perdiendo de la PMPL. No me interesa la PMPL. Me interesa, amigo. Que la vea el que quiera, loco, ya fue. PMPL no me interesa. Más de lo mismo de siempre. Así que bueno, gente, ando medio cansadillo, pero aquí estamos. Vamos a tratar de rankear un par de horitas. Y a ver si subimos ya de rango, señores, que hay que subir esta cuenta a contendiente, ¿no? Para ver si logramos alcanzar el conquistador esta temporada. Así que muchas gracias a toda la gente que está por aquí, señores, dando una pedazo de reacción y una pedazo de compartida, ¿va? Muchas gracias, loquillos. Pues pasecito. Pues sí, vamos a base. Coño, no me va el touch, amigo. No me va el touch, perros. Oh, la bestia. ¿Qué pasa, güey? Yo tuve que reiniciar. Pues empezamos bien. Ya para de hablar una vez y bésame. Rico. Ve. Dejo no. Rico no. Bueno, muchachos, a ver qué sale en este ranqueito insano, ¿ah? El problema es que vamos retarde en la caída, loco, ¿eh? Te falta un monster. No, ya me tomé una adrenalina en el día, papi. ¿Ya cayó la gente o no? Una, no. Dos, tienen dos nada más. Tres. No, cuál nada más. Está bien, lo veo, Iván, como cayendo. Estamos arriba, dame esta armita. Uy, le di tres blancas, no puede ser, amigo, está jodidísimo ese vato. Le voy a ir, eh. Estamos en Pig Macaco. Sí, por la espalda, por la espalda. En la torre. Check my mark, check my mark, check my mark. Le voy a ir a este vato, ¿viene conmigo? ¿A cuál? Aquí, aquí, aquí enfrente. Check my mark. Estoy en check my mark. Dos. Estoy corriendo, güey. No llego. Ya llego. ¿Lo bajé? Vale. Están muriendo, están muriendo. ¿Está aquí conmigo haciendo la tercera? Dime, dime. Ya, güey. Ya lo bajaste. Sí, ¿qué es el de la torre? Solo es uno, ¿no? ¿El de la torre? El de la torre, sí. El de la torre no sé cuántos eran, pero ahí tiene que estar. Ahí va ya. Dice ese número de tiempo. Chequen mi marca. Ahí estaba. ¿Lo bajaste? No, mira, para pegarle. No, no, lo toqué eso. ¡Ah! Cuidado, cuiden allá al bellito.
Me va a rematar si no le pegan, güey. Ñame, chiñame, chiñame, güey. ¡A bestia, perro! Para el café, para esas 12 horas. No lo veo, ¿verdad? Para el café, perro, por esas 12 horas. Arriba, arriba, arriba de la torre. ¿Hasta arriba del todo? Sí. Ay, me volvió a bajar, huevo. No. ¿Será que le pegué con el dedo? No, está en la mera esquinita este marco. Ahí. Vamos que se llega a Conky. Muchísimas gracias, loco, por esas. Déjame ver. Ahorita le subo a esta gente. Muchas gracias, loco, por esas mil estrellas, perro Miguel. Ángel, gracias por las 50 también, perrío. Gracias, loquillo, se agradece un montón, perro, ¿eh? Gracias a ese apoyo, papi. Thank you. Lo escucho. Se está bajando, Kira. ¿Puedes tirarle? Malnacido. Listo, ya. Ya, ya, ya. ¿Pero qué es el otro vato? ¿Qué es el otro vato? ¿Cuál otro vato? ¿Cuál otro vato? Este de aquí, solo uno de arriba. Este de aquí. El de arriba, este lo baja. ¿Cuál? Ahí queda uno. Bueno. ¿Ya? Eso era. ¡A la bestia! ¡Para las baleadas con café! ¡A la bestia, digo! Y mira que esas me lo pensé. Para las baleadas con el café. Mira que me lo pensé en prender directo y dije, voy a prender porque quiero seguir metiendo contenido y quiero seguir rankeando esa cuenta. Voy a cumplir con lo que dije de llegar la conquide. Y aquí estoy, perro, aquí estoy. Bastante cansado, pero aquí ando, amigos, ¿eh? Gracias, loco, por esas mil estrellotas, perro, loco. A la bestia, loquillo. Veniste on fire. ¿Juegas tú o qué, Miguel Perrío? Ay, no te lo puedo creer. ¡No! Tengo uno conmigo. A ver, aguántame, Miguel. ¿Dónde, dónde, perro? Está por aquí, está. No te mueras, pues. No te mueras. ¿Está por dentro el...? Ahí arriba está. Arriba, arriba, arriba está. Loco, ese... ¿Arriba de dónde? ¿De la torre? ¿Arriba del edificio? ¿A quién lo llaman, huevo? A mí, a mí. Viene coche, quiero. Arriba del edificio, el segundo piso, perro. ¿Dónde? Lo vi. Va por aquí el vato. Check my mark. Eliminado. Viene un coche a la izquierda. Subiendo la montaña. Sí, lo escuché. Lo escuché, pero no lo veo. Gracias, loquillo Miguel. Se agradece un montonazo, papi. Grande, ¿eh? Qué grande, loquillos, ¿eh? Qué grande, loquillos, ¿eh? Gracias a la gente que comparte, loco, y que deja ese pedazo de reacción, perrío. Están buenas las partidas. Andamos en Sudamérica. ¡A la bestia, Miguel, perro! Bueno, aquí me robaron, ¿eh? Aquí me siento robado, yo me siento timado, yo aquí, amigos, ¿eh? Me siento robado, perro, ahí con esa gente que maté. ¡A la bestia, perro! ¡A la bestia, amigo! Miguel, te voy a entregar a Jampa para que hagas con él lo que quieras. Gracias por jugar el mejor juego, New State. Palo de corazones, vamos por ese Conky, perro. 3000 estrellotas, loco. Bebida. 3000 estrellotas me mandó. Bueno, Yampa, lo siento, pero te acabo de vender, amigo. O sea, voy a cumplir con tu trabajo, por favor. No, así no. No, así no. Ariel, gracias por las 50 estrellitas, mi perro. Se agradece un montonazo también, lo que. Gracias por el apoyo, gente, ¿eh? Gracias por el apoyito. Gracias por el apoyito, perros, ¿eh? Nosotros andamos a full aquí. Yo les dije que le iba a dar full contenido en New State y aquí andamos, perrillos, ¿eh?
está todo looteado, amigo. A ver si no me encuentro por aquí un camperito. Un loquillo insano, sí. No, pero el vato que había aquí fue. Era el. Sería reanimar o algo. Creo que era el último que quedaba de la squad esa que había caído. No que alguien del equipo en agradecimiento al Yampa. Vámonos, perrillos, si ya están. No traigo sniper, gente, no. No soy fanático. Espérame, voy por esta bebida que está arriba que no tengo. No soy muy fanático. Una mini. Está bien la mini también. Está bien la mini también aquí, gente. Me gusta más los snipercitos, ya que este mapa se presta mucho para los snipers, pero la mini creo que también está bien, ¿no? Dice, hoy me hice famoso, dice en los comentarios de un stream de COD. Les dije que era bien feo el juego en tercera persona. Yo no entiendo. ¿Por qué vas a pelear a un directo de COD, perro, si no juegas COD? Ya tienes que andar criticando el juego si no lo juegas, perrío. No entiendo eso yo, amigo. ¿Por qué tienes que andar en un stream de COD si no juegas COD, perro? Pero me voy a pedir una mira por 10. Pues mentira, no fue, dice, pero ¿qué tienes que andar haciendo un directo de...? Tiene una por cuatro aquí, perrío. ¡Epa! Llegó la bebecita del chat. Llegó la Katherine Lee. Gracias por esas 500 estrellotas, guapa. Thank you. Ah, lo juegas en multi, Felipe. Está bien, entonces, si lo juegas, tienes derecho. Usted tiene todo el derecho de criticar si lo juega. A ver, que me estoy tapando ahí la cara cada vez que suena una alerta. Mujer con la mano levantada, tono de piel claro. Piel claro. Le quedó bien el reel a Guillo. ¿Qué reel, amigo? ¿Qué reel subió Guillo? ¿Subiste otro video, Guillo? Ahí a los grupos. Te hicieron un clip donde estás en el lobby de New State. A ver. Y pusieron la roca como... Ah, bueno, no lo he visto, ¿eh? No lo he visto ese clip. No lo he visto ese clip, ¿eh? Habrá que verlo. A ver si ya mejoró el guillo de editor. Ya lo puede estar contratando, ya. Vamos a contratar al guillo de editor. Porque el primero que subió daba toda la lástima. Gracias, Katherine Bebesota, por esas 500 estrellotas. Se agradece un montonazo, ¿eh? Thank you por el apoyo. Hasta el sueño se me fue, muchachos, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Venir a un streaming y que te reciban así. No, perro. O sea, más que todo por el apoyo, perro. Excitación. ¿Cuándo volverás a PUBG Mobile? De momento no tengo planeado ni volver ni tocarlo, perro, si te soy sincero. Nunca. Yo le soy sincero a la gente. Bot Mobile muerto. No, tampoco así. Bien muerto que estás. No, tampoco así. Estás en stream, loco, estás en stream. Tampoco así. PUBG Mobile, yo lo digo sin ningún problema, es el mejor Battle Royale actualmente, muchachos, No hay otro que le supere en estadísticas y cosas. ¡Hay gente aquí! ¿Hay alguien adentro? Estadísticamente, gente, PUBG Mobile... ¿Pero eran dos o qué? Uno era. Estadísticamente, PUBG Mobile ahorita no tiene rival, gente. Que lo va a tener si el juego sigue evolucionando así. Sí. Para mí New State está evolucionando muy bien. El único error... Aunque es que, ¿saben qué estaba pensando yo, gente? Porque para mí sea un error que New State no esté haciendo tanta publicidad al juego. Pero siento yo que...
no le están enfocando tanta publicidad, ¿saben? Porque siento que todavía el juego no está listo. Como que quieren pulirlo un poquito más. Yo creo que quieren pulir un poquito más el juego y luego meterle full publicidad. Supongo yo que será un poquito la estrategia que están utilizando, porque ellos saben que todavía el juego tiene muchos errores. Entonces supongo que se tomarán su tiempo para pulirlo un poquito más. ¿Hay gente? Ni idea que marcó. Es que escuché algo yo también, como un auto. Yo un coche. Sí, sí, sí. Solo da la vuelta. Aquí. ¿Dónde? Aquí, no, no es que. Enemy location confirmed. Sí, yo escuché un coche. Buenas, buenas. Campa, bájate un poquito el micro, perro. Se te escucha muy fuerte. Bájalo tú, güey. Perro, pues que andaste bajando el micro en todas las partidas, cabrón. Bueno, toca chambear para que yo esté aquí. Lo voy a mutear, loco. ¿Alguien quiere que saquemos al Jampa y metamos otro? ¡Vamos! ¡Vamos! Va a estar por aquí torcereando el vato y más de alguno nos va a llevar, ya verás tú. Nah. Pues vámonos, quién sabe qué hizo el padre. Estará por ahí muy insano. De igual manera chinguémosle el carrito en que nosotros llevamos. Esta. ¿De dónde iba? Están campantes ahí. Vamos, ¿no? ¿Qué opinas de que el más dijo que New State no tiene comunidad y por eso? Gracias, mamá. Y por eso juega el PUBG normal. Pues es que la comunidad de PUBG New State es muy chiquita, gente, muy chiquita. Uno adelante. ¿A dónde? Ah, ya lo vi. El congil y todo, carnal. Venga. Attack my mark. Un M4 mejorado, me la llevo. ¿Habrá más gente ahí? No sé, hay un coche. No les dio eliminado, ¿no? No. Nope. Pues este, compía. Insano 180 ahora. Entonces, la comunidad de New State es muy chiquita todavía, gente, es muy chiquita. Pero yo lo he dicho, créanme. O sea, el resto no apuesta por New State. El resto muchas veces pasamos comentando el estado de los juegos, cómo va PUBG Mobile, cómo va New State, cómo está con móvil, qué se espera del resto. ¿Por qué Apex se murió tan rápido? Cositas así siempre se están comentando, ¿no? Porque... Coche, coche. Hay una página... ¿Puedes dejar de estar pidiendo cosas? Chivato. Espérate. ¿Le llegaron o qué? Es que quiero una mejora para mi car, pero... No, pasaron de la... Ahorita vamos a ir a... Pues, hay una página, gente, que un creador de contenido, ¿no? Ahí se pararon, el punto azul. Punto azul, ¿no? ¿Dónde? Va. Hay una página, gente, pero las partidas están buenísimas. Ya, es que cuando te dicen comunidad... Mayormente una comunidad es en el tema de búsqueda, de YouTube, de una plataforma, ¿no? El tema de cuánto se habla el tema de cuánto se habla el juego en grupos, qué tanto nivel viral tiene el juego, ¿sabes?
un creador de contenido siempre va a estar viendo eso porque pues normal, no necesitas mover números para tú trabajar de esto, necesitas mover números. Epa, gracias Luquillo por esa 75, Diego. Entonces, si el juego no mueve números, es porque no tiene comunidad, ¿me entiendes? Comunidad. Ahí te van mis estrellas gratis, perro. Comunidad en el sentido de streamings y cositas así, ¿sabes? Más velocidad. Entonces, de esa comunidad hablé el mat. Es que... Esto es así, gente. ¡Epa! Me pongo un bote en la cara, amigo. ¡Mi carrito! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mi carrito! ¡Miguel! The best juego, claro que sí, Han. El mejor juego, amigo. The best game. Claro que sí, pa. ¿Se fueron tú, Yampa? Ah. Bueno, entonces, gente. No sé, ¿dónde? ¿Dónde enfrente? Oh, ya la vi. Bueno, entonces, gente. Ejemplo. El Matt pues es un creador de contenido, por así decirlo, no profesional. Aquí están. Uy, me dio un render, perro. Tengo un render ahora mismo, perrío. Espérate, muévete. Uno abajo. Madre mía. Los del aire, huevón. No, me están pegando al frente. No, allá. Tira un humo. Me ayudan rápido. Entre dos perrillos. Nos metemos a la casa. Madre mía, amigo. Ahorita seguimos comentando, gente. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Aguántame, people, En las casas de enfrente hay gente, allá en W. Creo que los dos que cayeron. Va una moto pasando por izquierda. En la colina, igual ahí. Check my mark. Perro, no se queda parado. Posición del enemigo confirmada. Granada, ¿y es granada? A estos dejen de aquí cerca, Es que había un vato, creo, por aquí, loco, Check my mark. Confirmada. Check my mark. En la casa azul de atrás. Hay dos ahí. Me pincharon allá. Aquí. Queda uno atrás. Fondo azul. Granadas vienen de atrás, tío. Ay, perro, porque no sigue. Que no sigue picando. Tenemos un auto aquí, podríamos pucharle a uno de esos, vamos. No, estamos dentro de zona, aquí. Ahí entra ya. Va, me salió M4, mi compa. Necesito balas del 7, boludo. Aquí hay, en esta cajita aquí.
¡Ay, Miguel! No quieren piquear a esa gente, amigo. ¿Qué moto? No lo veo, loco. Oh, lo vi. Eliminado me dio. El del buggy. Los de aquí están pesados. Sí, los de ahí están pesados, puta madre. Aguanten, gente, aguanten. Aguántenme, muchachos. Ahora seguimos comentando, ¿va? Chequen mi marca. Vamos a movernos, loquillo, vamos a movernos. No tenemos zona, vámonos. ¿Todo bien? Hay gente a la izquierda, ¿eh? Vamos a ir acá a la montaña. En la montaña vamos a parar. Enemy location confirmed. Buena. ¿Queda otro más? Del lado, oh, me noquearon del lado derecho. ¿No tienes un escudo o algo? Enemy location confirmed. Check my mark. Enemy location confirmed. Madre mía. Uy. No, ¿de dónde mierda me está tirando, loco? Yampa, yo noqueé el de allá, Yampa. El de allá yo lo noqueé. Yo estoy muerto. Ah, coño. Un humo, perro, algo. Tira humo, perro. Tírate este humito. No, por la espalda. Ay, cayó uno. Te lo puedo creer, loco. Mátalo, remátalo. Es que tenemos los de atrás también. Tírate un humito, tira un humo aquí. Los guardas están peleando ahí adelante. Tiene derecho. Ah. Momento que me logro curar. Me están pegando aquí, igual. ¡What! Nada, esto es un brazuca, loco. Ah, no, un dominicano, pero qué rapidito me bajó, amigo. Y siguen vivos los dos. No le metí ni bala, dice loco, mira. ¿Quién fue el que me mató? ¿El freaking? Ah, no le quité ni vida, dice, amigo. Ni vida le quité, perro, yo, dice. ¿Quién mató a mí? ¿A quién? Aquí, el vato que te noqueó, estos vatos los mataron por la espalda. Ahí que lo vas a estar viendo ahí. Estos son los dos que estaban atrás. Sí, es que estábamos muy jodidos, gente. No teníamos ni escudo ni nada. Ahí había mucha gente, loquio. Bueno, ni pedo. Buena partida. Qué tremenda partida, loco. Tremenda partida, perrillo, ¿eh? Tremenda partida, mi gente. Tremenda partida, gente. ¿Por qué no llevan humo? Yo tenía humo, pero... Ah, no logré tirar, ¿sabes? No logré tirar. Tenemos que limpiar más rápido. Tengo porque llevaba acá Alfa y tenía así el chaleco roto. Ya, lo que yo. Tremenda partida, perro. Y tremenda partida, mi gente. Dice... A ver, esto ya está aquí. Bien, vamos. Sigamos, muchachos. Vamos, vamos a la siguiente. Falta el TH, bro. Ve el TS. VHS.ready, perro. Falta VHS. VHS. 3, 2. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está.
Bien, bien, bien. Bueno, entonces, mi gente, gracias a toda la gente que está por ahí dejando su pedazo de reacción, muchachos, ¿va? Thank you, loquillos. Y a la gente que ha mandado sus estrellotas también. Voy a saludar bien las estrellas, muchachos. Gracias, Diego, por esas 75 estrellas. Gracias allá, Catherine, por las 500. Gracias, Ariel, por las 50. Y gracias a Miguel por esas 3,000 estrellotas, mi. Muchísimas gracias, loco. Entonces, gente, ¿va? Buena partida, mi. Tremenda partida, gente. Otra vez Sudamérica, ¿eh? Pero bueno, tan buenas las partidas, la verdad. A ver, gente, entonces, ¿va? Yo paso comentando mucho a veces con los streamers ahí porque los cabrones hacen joda de Kira, perro, que le estás dando respiración boca a boca al juego, de que aprende de un hilo, que no sé qué. Y yo les digo, perros, yo como jugador les digo yo, he notado que han subido mucho los jugadores o un poco los jugadores en partidas. Es cierto que los espectadores y eso todavía no se nota, porque no se nota, muchachos. La comunidad todavía no se hace notar, ¿no? No hay una comunidad muy grande. Pero dentro del juego sí que se nota un poco más el crecimiento de más jugadores, ¿sabes? A mí lo único extraño que se me hace es eso, de que New State no se esté movilizando para tema de publicidad, para tema de llamar una masa de gente más grande. No se está movilizando en ese sentido. Y la única explicación que yo siento que tiene. La única explicación que yo siento que tiene es. Es que la gente de Krafton quiere pulir un poco más el juego para meter un buen tazón de publicidad. El 99,9% de streamers, muchachos, da por perdido New State. Que no se va a levantar, ni siquiera va a repuntuar, lo dan por perdido. ¿Por qué no? Hay una página donde tú puedes ver el interés de los videojuegos, ¿no? El juego con más interés ahora mismo en internet, por así decirlo, es COD Mobile. COD Mobile en visitas, en búsquedas, en todo, supera a PUBG Mobile también, muchachos, ¿va? Es un juego más buscado que PUBG Mobile. Es el juego que más visitas te puede llegar a generar en estos momentos, muchachos. Lo que es COD Mobile. Y no es porque haya salido Warzone o cositas así, no. Ya desde hace un muy buen tiempo, COD Mobile supera en búsquedas a PUBG Mobile y al resto de juegos, amigos. Y New State, las búsquedas ahora mismo están por el piso. No hay búsquedas de New State, ¿sabes? Yo en general, pues es que no me gusta COD Mobile, ¿sabes? Y PUBG Mobile, pues no siento ese mismo feeling jugarlo, ¿sabes? No me da ese mismo sentimiento jugar PUBG Mobile. Izquierda, un squad. Y lo que es New State sí me transmite esas ganas de jugar, ¿sabes? Arriba tuyo, se va a la otra casa, güey. Tenme people que nos cayó gentecita nuevamente. New State sí me transmite esas ganas de jugar, gente. Y por eso yo estoy como apostando por él. Porque no siento, ¿sabes? Que sea un juego que... que está muerto todavía. Siento que puede repuntuar bien el juego. Tiene mucha calidad para repuntuar este juego. Aparte también la poca comunidad que tiene realmente me está apoyando un montón, gente. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Siempre como dices... hay que dar el hay que devolver el amor que te dan, ¿no? La misma gratitud. Así como ustedes me tratan con esa gratitud, realmente yo se las quiero devolver en contenido, ¿sabes? Está en la de tres pisos, Jairo, no pases. Está en la de tres pisos, en la verde. ¿En cuál? En la izquierda tuya, Jero. En la otra de tres pisos que estaba enfrente mío, después de la que andaba. ¿Quién tiene interferencia? Lo voy a matar. No sé quién tiene eso.
Madre mía. Noqueado, el de arriba, Jairo. ¿Qué pasa, loco? Es que es Sudamérica, gente. Me cago en la madre que me parió. ¿Muertos, perro? No, viene por izquierda, mío. Noqueado. Qué lagazo me metió ahí. Debe ser un botsillo, Falta uno de ellos. ¿Dónde? Ya lo vi, está aquí arriba. Enemy location confirmed. No te lo puedo creer. Avancenle, muchachos, solo es uno. Está aquí esta, arriba de esta casa. Yo le tengo visibilidad si él se para. Se tiró. Vamos, muchachos. Buena, buenísima. ¿Tienen dinero para traer el jumpa? Sí, yo tengo 110. A ver, busquemos plata aquí para revivirlo, pues. Buena. Kieran Pugmoy, tú tienes como 100 de pick. No, tengo menos, la verdad. Tengo menos. Podido botarlo. Entonces, gente, realmente, ¿sabes lo que yo quiero explicar? Es eso, ¿va? Que, por ejemplo, a Matt se le dificulta apostar por New State. ¿Ya lo pidieron? ¿O qué fue? No. Venga la verde, la roja. A Matt se le dificultaría apostar por New State, ¿sabes? Porque realmente sí, la comunidad es chiquita todavía. Pero yo te apuesto a ti que si, ejemplo, Matt tuviera 600 espectadores en New State, 600 espectadores fijos en New State, Matt jugaría New State, no jugaría PUBG Mobile. Pero como te digo, pues al final los creadores de contenidos también necesitamos generar visitas para mantener esto, ¿sabes? Necesitamos generar unas estadísticas buenas, por así decirlo, para seguir manteniendo esto. En mi caso, como creador de contenido, gente, se me es más fácil. ¿Por qué? Porque yo desde hace mucho, gente, perdí las estadísticas que mantenía antes, ¿sabes? Dije yo, oye, me cansé de estar jugando PUBG Mobile por mantener estadísticas, voy a jugar lo que sea. Y desde hace mucho yo por eso antes tenía un mejor contrato, ¿sabes? Antes mantenía un mejor contrato y luego me lo redujeron. Y ya fue por lo mismo, por estadísticas. Pero realmente, ¿sabes? No es como que me haya arrepentido, porque yo empecé haciendo esto como diversión, ¿sabes? Y siempre me ha gustado jugar algo que me divierta. Y si pues PUBG Mobile no me divierte, pues por eso lo había dejado de jugar. ¡Reanímame! Coño, es cierto, tengo ya 1200, perro. Yo te pedí. Entonces, ¿sabes? Yo meto Wild Rift, he metido mucho juego de variedad, he metido qué cantidad de juego, gente. He metido qué cantidad de juego, ¿sabes? Entonces yo digo, en PUBG Mobile puedo llegar a tener 100, 120, 150 espectadores. New State... ¿Viene carro? ¿Dónde? Conmigo. Espérame que tengo un botsillo aquí. ¿Te llegó? Hacia uno. ¿Dónde?
En la triple verde. Aguántame, voy a tirar al jumpa. Voy a tirar al jumpa, muchachos. Entonces, en mi caso, muchachos, yo hace mucho que mis estadísticas cambiaron, ¿sabes? Y yo digo, pues, mira, en vez de seguirme estancando en esto de PUBG Mobile, realmente New State me divierte. ¿Me entiendes? Me divierte y me gusta. Pero no solo. Lo que venía por el drop. ¿Solo era uno? Sí, creo que era uno solo. Va, va, va. Pues en mi caso New State me divierte, gente, ¿va? Y realmente yo sí he notado la mejora del juego, ¿sabes? Y digo, oye, pues mira, prefiero jugar New State a estar jugando un juego que no me divierte. Si New State no me divirtiera, no lo jugaría, gente. No lo jugaría. Trataría de subir números en un juego como Wild Rift, ¿sabes? Trataría de subir juegos en un número como Wild Rift, que es un juego que me súper divierte también. Me divierte muchísimo y le he metido muchísimas horas. Pero también cabe decir que los juegos que me han gustado son los Battle Royale. Y para mí actualmente el Battle Royale que me divierte es este. Cuando lo volví a probar, me divirtió. Y dije, oye, qué buen juego. Y por eso estoy aquí, perríos, porque me divierte realmente. Puedo jugar 4 horas, puedo jugar 6, 8 horas y no me voy a aburrir de New State, ¿sabes? Y más esta temporada, que yo lo he comentado varias veces a los chicos, les he comentado que he visto un subidón de jugadores. No, no es eso, Christopher, no es eso, amigos. Es que tienen que entender un poco, muchachos, ¿va? Tienen que entender un poco, muchachos. Como creadores de contenido, necesitamos contenido que jale, ¿sabes? Que jale algo. Y hay gente que dice, Matt ha bajado mucho sus viewers en PUBG Mobile. Sí, ha bajado porque también ha metido mucha variedad, ¿sabes? Ha metido bastante variedad y realmente se te castiga la variedad, ¿sabes? La variedad en estas plataformas se te castiga. Pero antes PUBG Mobile sí te gustaba. Ya, Michael. Y puede que New State, ¿sabes? Ahora mismo lo llevo jugando muy poco New State. Pero de aquí a 2 años, New State me puede aburrir. Entonces, ¿qué hago yo? El siguiente juego que me divierta. Esto es así, Michael. El primer juego que empezaste tú a jugar, Mario Bros. O qué sé yo, qué sé yo con qué juego empezarías tú. ¿Entiendes? ¿Con qué juego empezaron ustedes? Con Mario Bros, con Candy Crush, con qué sé yo, con lo que sea, amigos. ¿Va? Y posiblemente en 2 años ya te aburre ese juego y hagas una transición a otro juego. ¿Entiendes? Uy. Y hagas la transición a otro juego, amigo. Entonces, así. Entonces, PUBG Mobile, hombre, jugándolo 4 años... Entonces, si la gente me pregunta a mí, ¿por qué no juegas PUBG Mobile? Yo siempre les digo, porque ya no me causa la misma sensación que antes. Ya no me divierte como antes. Mira, deja de hablar mal de un juego para revivir otro. Pero decir que PUBG Mobile, amigo, ya no me divierte, eso no es hablar mal del juego. Ve, tú sí que eres un fanboy pesado, Jefferson, perro. Se le notó el olor a nepe, en la boca. ¿Qué pesado eres, Jefferson, perro. Si acabo de decir que para mí y en la actualidad, PUBG Mobile es el mejor Battle Royale que hay. Y ya está, con eso que... ¿Hablo mal del juego al decir eso? ¿O hablo mal de New State al decir eso? No, porque voy a... ¿Por qué voy a estar hablando mal de New State por decir que PUBG Mobile actualmente es el mejor Battle Royale?
¿Que New State lo puede hacer en el futuro? Sí, todavía puede serlo. Ya está, perro. O sea, es pesadillo, perro. Nadie está hablando de mal del juego. Nadie está hablando mal del juego, amigo. Perro, esta madre no me gira, no me gira, perro, no me gira. No sé si es porque lo hice más grande el volante y me choca un poco con las bebidas y el conducción automático, ¿sabes? ¿Queremos ver ese pollo, perrago? Claro que sí, Loki, ahorita lo vamos a ver. Quedan 36 con vida. Andamos bien, ¿eh? Gracias, Loki, por esas 50 estrellitas. Queremos ver ese pollo perraco. No, Eric, uso full giroscopio, amigo. Yo uso full giro para el recoil aquí, gente. Yo es que soy un desgraciado para usar el dedo ahora, gente. O sea, soy muy malo. No sé en qué momento decidí pasarme a jugar con giroscopio. Pero desde que lo descubrí se me hizo mi adicción, se me hizo mi droga, ¿sabes? El giroscopio. Y desde ese día todo cambió, muchachos. Todo cambió desde ese día. Algo cambió dentro del Otso. Algo cambió dentro del Otso ese día, muchachos, cuando conoció el giroscopio. No volvió a ser el mismo. A Pug Mobile le cambian el nombre. ¿Por qué? Si Pug Mobile es Pug Mobile, amigo. Ustedes no pueden cambiar, gente, lo que se ganó a pulso, muchachos, ¿va? Es que hay que ser conscientes, muchachos. Hay que ser consciente. Muchas veces es cierto, decimos M4, aquí, que allá, ¿sabes? Ah, que los bots. Ah, pues siempre es en el sentido de joda, ¿sabes? En el sentido de la joda, ¿sabes? Vámonos. Epa, 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 epa. Epa, eso, Tilín. Vámonos. Oye, ¿por dónde pasó el avión a todo esto? Pasó en medio de todo, en ruinas, tiene que haber gente en ruinas. Ya activé los hacks y en ruinas están, amigo. Eso sí, gente, ¿qué creen que metan para el aniversario? Igual y nos dejan con carita de payaso, perro, cuidado. Estamos aquí especulando mucho y llega el aniversario y nos quedamos con la cara de payasos, ¿eh, perro? ¿Dónde, dónde? Estamos especulando un montón e igual nos quedamos con la cara de tontos, perro, ¿eh? ¿Hay alguien en la escuela? Como hay gente aquí. Ay, compa. Eso es de locos. Oye, qué pedo, loco, y la people. Quedan 31, amigo, y pero no los no veo. Sé, pero no se han matado, güey. Ahí ha muerto. Una people, perrito. Bueno, también te digo que hemos estado dando vueltecitas aquí, ¿sabes? Porque es como el sector donde siempre ha habido más gente, pero no hemos ido para... ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, perro? Un dropcito, papá. Ok. Ok, amigos. Perdón por esos trucos de magia que... Que suelo realizar, ¿eh?
Son truquitos de magia que aprendí en Hogwarts, muchachos, ¿eh? Pues tampoco es algo fácil hacer este tipo de trucos. Es bastante difícil, ¿eh? Vámonos, perrío. Pues colaboración con el juego que habían dicho. Sí, pero... ¿sabes? Esto va a ser una colaboración de skin, como han venido haciendo todas las colaboraciones, lo más seguro. Tal vez metan algún modo de juego, ¿sabes? O algo. Mira que vamos a la iglesia. Qué sé yo dónde va a estar la pipa, el perrío. Aquí, a la derecha mía. Vamos, súbanse, súbanse. En la casa. Caemos de una. Súbete, perro. Súbete, perro. Nos disparan. Llego de una a la casa. Llego de Juan, papá. A las casitas de atrás voy a llegar. ¿Quedó uno adentro? Es adentro, loco. Cuidado arriba. Sí, ya vi, adentro, perro. Buena, muertos. ¿Un equipo atrás? ¡Coche! ¡Coche! Pasaron, vamos. En el iPad Mini 5, Frank. Vuelven. Pareciera. Están volviendo. Van a quedar en el desnivel, creo yo, eh. Son dos autos. Bajé uno. Llega el otro por atrás. Bajé otro aquí abajo. ¿Y otro adentro? Buena. Tipo eliminado. Me dispararon. Bienísimo. De iglesia. Traían bengalita y toda esta gente. Iglesia. Me llevo. Esto me lo llevo. Dame balitas del 7, perro, porfa. Dame balitas del 7. Aquí hay huevón, aquí en este cuerpo. No me curo, gente. Qué buena partida, eh. Están muy buenas las partidas en la noche, gente. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí, perro? ¡Una por 10! No. Uy, papaya de Celaya. ¿Ya le vamos a esos patos o qué, huevo? ¿Cuál es, loco? Si yo no los veo, ¿dónde están? Iglesia, wey. Pero no están ni piqueando. Ch-
Yo no veo a nadie en iglesia que pegue contigo. Yo no veo absolutamente nadie en iglesia, loco. De parte baja raya la zona. ¿Coche? Viene un dub. Viene un coche, viene un coche. Uy, le di crítico a uno. Pararon 15, pararon acá. Nos cierra a nosotros. Allá, allá. Check my mark. Me queda uno allá. ¿A dónde es allá, compa? Atrás, atrás. Aquí. Check my mark. ¿Y los que habían llegado, qué dijeron? No sé qué se hizo, güey. Estaba aquí, aquí se bajó del coche. Se hizo pecho tierra y no lo veo. Tal vez lo funaron de iglesia. Check my mark. 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 ¿Hay otro acá? Sí, lo bajé a ese. Vale. Por la de iglesia, a ver. Cúbreme de ahí atrás. Otro vato aquí, al árbol. ¿Es otro fuera de juego? Varios, entraron check varios ahí. Le di crítico al del Rimac con McLaren. ¿Qué pedo, perro? Conmigo, con dos. Hay uno allá. Ahí. Conmigo, conmigo, conmigo. Buah. Tranquilo, fiera. Conmigo, wey. Gente, aquí ya da igual esto. Aquí ya da igual esto. Viene por izquierda, viene. Se retrocedieron. Están entrando por aquí. No, perro.
Viene el adepto. ¿Dónde estás? Aguanta aquí, aguanta aquí, aguanta, vente para aquí. Vamos a venir los de allá porque tienen unos aquí, a la izquierda. Vamos a tener que entrar, eh. ¿La avanzo ya? Queda uno a lo lejos, bajó a uno. Y había el otro ahí atrás, está aquí detrás de este contenedor. Si sí, adentro zona, yo quiero allá. Sí. No mames, que acabas de cerrar. ¡A la verga! Esta mira por 10, ¿de dónde salió? Ahí no hay nadie, mamón. Sí, ahí está. Te dije, güey, si lo estoy viendo por dentro. ¿Le avisaste que ibas por ahí, man? Bien. No, ya me había visto. ¡Ahí está, mira, ahí está! No, ¿en serio, perro? ¿Cómo te bajó si él tenía que salir, perro? No, muy tarde lo vi. Nah, pues si sabes que te va a salir por ahí, loco. Incluso hasta escucho. ¡Ay, increíble, amigo! Bueno, ni pepes. Ah, he tirado la tanga también, ya no tenía nada para tirarle, gente, ya no tenía nada para tirarle. Pero es que yo no sé cómo se dejaron noquear, loco, todos estos cabrones, no sé cómo se dejaron noquear, loco. O sea, literalmente teníamos toda la ventaja y de repente, pum, el bellito y el otro para el suelo. Pues bueno, ni pedo. Te voy a invitar a un squad de F40 para que pierdan los puntos. No, F41, pues. Squad F41, ¿eh? ¿Qué lo que...? Hola, mi West. Y dice aburrido mucho, vos dice, el juego ya está muerto. Ah, porque hay gente a poco, perríos. A ver, no viene un fantasmuki por aquí, ¿no? Puedo recibir. Tengo que dar like de otra vez, gente. Sí, tengo que darle like de otra vez, ¿eh? Venga, 40. Bien, ¿eh? 40, bien, ¿eh? Vamos, vamos, perrío, vamos. VHS. Ahí está. Tan god, amigos. Tan god la ranked ahorita. Tan muy god la ranked, ¿eh? Chicos, recuerden darle follow a la página, lee las estrellas, mi loco, mil disculpas a quien no leí las estrellas, loco, mil disculpas, perríos, mil disculpas, loco. Estaría bueno un modo de juego donde agreguen jeringas que te den habilidades así como las de Super Pit. Pues no, Eric, no, gracias por las 30 estrellitas, Eric. No comparto tu idea, Eric, no comparto tu idea, lo lamento mucho, no comparto tu idea de las jeringas como el Super People o eso, no. No lo comparto, lo siento mucho, muchachos. No lo comparto. El juego no lo necesita actualmente eso. No lo necesita. Un modo de juego que estaría guapo para este Halloween o un modo noche. Cositas así, ¿sabes? Que pongan algún jefe por ahí. Va a haber una colaboración con Dead by Daylight. Pues que coloquen, ¿sabes? Un jefe por el mapa o qué sé yo, cualquier cosita. Que agreguen estéticas también, que le den un giro al mapa, ¿sabes? Simplemente eso necesita el juego ahora mismo, que... A la verga, qué chingo de gente metió, amigo. No necesito otra cosa más que le dé un giro, ¿sabes? Como era Ángel Nocturno, papá. O por aquí, con sus calabazas y todo el pedo aquí, ¿sabes? Algo así, amigo. Pero no... ¿Otra vez quieres reto? ¡Claro que sí, papi! Isabel, ¿cómo andaba, besote? ¿Qué te habías hecho? Estaría más cool caer del avión en patineta, ¿qué dice, güey? Al estilo Free Fire. Al estilo Free Fire, mi perro. Ay, ay, no.
Realmente el juego está muy good, pero para estas... Para estos tiempos, para estos tiempos, señores, no me leas, ya te leí, perrillo, ya te leí, loquillo. Yo no sé qué te habías hecho, pero ya te leí, loquillo. ¿Qué te habías hecho, perro, eh? Seguramente andabas ahí. Pues vamos para aquí, papi. Vamos para aquí. El Ángel con buen pin. Dice 35 kills y te gana 5 estrellas. Uy, cuidado, te quedas pobre, cabrón. Cuidado, te quedas pobre, cabrón. Nah, yo creo que simplemente con una modificación estética al mapa, ¿sabes? Pero que sea una modificación que se note, ¿sabes? No como las modificaciones de que le meten a Troy de modificar el... Te tiraste mal, ¿verdad? ¡A la vez! ¡Mira lo que viene allá, perro, a la derecha! Check my mark. ¡Oh, lo perro! Te tiraste mal, ¿verdad? Porque ellos están cayendo primero. ¡Fuga! Sí, te tiraste tarde. Y se me tomó mal. Yo creo que fuga, ¿eh? Yo creo que fuga, ¿eh? Por... Ya. Me fui. 100 por kill. No, amigo. What the fuck? Juego muerto. ¡Quítate de aquí! ¿Qué haces looteando mi casa, pelotudo? Bueno, muchachos, cayó aquí. Yo con un sartén. ¿Qué hago con un sartén? ¿Qué hago yo con este sartén? Here. Lanzalo como lo lanzaste. Hay uno por aquí, hay uno por aquí. Venga, vamos a comer a este kamikaze. Por ahí había uno, Check my mark. Está ahí al frente, ¿eh? Hay que comerlo rapidito, jebato, loco. Here. Vamos a comer rapidito, jebato, perrío. Está por aquí, kamikaze. Chequen mi marca. ¿Se fue para arriba? Está bueno conmigo. Vamos bien. Mi marca. Por aquí, perro, por aquí. Se peló, creo, O sea, tiene que estar por aquí tirado el vato. Está tocadísimo, güey. ¿Quién tiene gente? ¿Quién tiene gente? ¿Bellito? Yo. No, el B, el SIDA. Cállate, güey, no digas esa chingadera aquí. Voy. Vente, perrío, vente, vamos a ayudar aquí al compa, que hay demasiada gente aquí. Lo tiene, aquí lo tiene, Check my mark. A ver, check my mark. Voy, estoy yendo. Jairo, va solo, Jairo. Ese no era. Kamikaze, ¿qué pedo? Vente pa' aquí, perrío. Vamos a limpiar todo aquí, perro. Vénganse juntos. Vénganse, vamos a limpiar todo aquí juntito. ¿Quiere agarrar coche? Coche. Se quiere ir. Se nos fue. Tiramos para atrás. Attack my mark. ¿Están en contenedores? Por los compas, Kira. Voy para allá. Buenísima. ¿Ese era? No sé si ese era, güey. Buenísima, perrillos. Aquí había uno. No, es otro. Aquí voy enfrente mío. ¿Noqueado? ¿Cómo fue que se subieron aquella vez aquí, gente? Uy, chingón, papá. Nuevos trucos aprendidos. ¿Queda más gente? Sí. ¿Dónde? No sé si está aquí. Aquí por los contenedores. Aquí hay uno. Y con el Jairo queda otro, güey. Vamos. ¿Dónde, güey? Si no hablamos, Un robot, loco. ¿Dónde? Era
¿Dónde lo tenés? Ya lo vi. ¿Sigue ahí el vato allá adentro? Buenísimo. Noqueado, noqueado, noqueado. Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Dónde, dónde? Hay otro más. Aquí detrás, por aquí detrás. Eliminado. Vamos, buena, buena, buena. Y el Kira matando bots, ¿sí? Como es normal, papi. Para que vean que vengo del PUBG Mobile. Voy a descargarle aquí modificadita. Con balitas del 7 está modificada, escarele. Bien. Pues bien, my friend. Claro que sí, papi, salvando el squad, siempre dejando ahí un momento épico, ¿sabes? Momento épico para salvar el squad y hacerme el héroe. Ay, lo salvé, que no sé sí, qué. Sí, ajá. Cállese, que usted estaba ahí. Irone, ayuda. Estaba ahí, usted deja allá. Oh, valiendo, ayúdame, Dios Kira. Como siempre, usted. Ayúdame, Dios Kira, por favor. Asquerosos que no, no me dejes solo. No me dejes solo, Kira, por favor. Sálvame de la soledad. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Pero una cosa no hace nada. Pero es que los peruanos, perro, amigo, ellos comen palomas, perro, entonces vienen fuertes. Bueno, amigo, bro. Ay, Dios mío, hasta me atoré. Es broma, perrío, eh. Es broma, perrío. El jump es peruano y así lo quiero yo. Me llevo muy bien con él. Hasta me atoré, gente, porque pensé en una paloma. Pero no de las que vuelan. Digo, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Chale, me dejaste un chingo de inseguridades. Y la vida ha hecho un desmadre. Y eso no se vale. Una mini aquí, gente, me la voy a llevar, eh. Voy a llevar la mini. ¿Qué me está tirando ahí? Puercaditas de esas. Más daño, papá. Aquí más daño, ¿verdad, gente? 100% real, no fake, un link en medio. Voy a llevarnos esta mini. Minita por 4, gente. ¿Cuánto por tu cuenta de Free Fire? Oye, mi cuenta de Free Fire tiene un arma, eh. Un arma de épica. No sé cómo se le llama. Un arma insana, amigo. Tiene mi cuenta de Free Fire, eh. Voy a sortear mi cuenta de Free Fire, eh. Tengo un chingo de billetes. Gente, podría pedirme. Ah, ¿nos van a dar copy? Ya sé, güey, nos van a dar copy. a ver, dijo el ciego. No vio nada. Y no vio nada, güey. A ver, un snipercito me lo podría llevar. ¡No! Chinga, a tu culo me caí. La M16 con mejora. Claro que sí, perro. La M24 mejor que la M16. Casi no he visto a la gente que utilice aquí M16, eh. Aquí más que todo mini, sí, la mini sí la he visto en... ¡Esto es de locos! Round 3, fight! Intento número 3, gente, intento número 3. Y ¡fuícate! Ahí está, papá. Y encima no era el arma que yo buscaba, creí que era un M4. Me cago en la madre, me parió tanto tiempo intentando subir aquí para nada. Aquí, a donde me vuelvo M4, a caer. Aquí hay un M4, ¿ves? Retirada. Y se preguntarán, ¿para qué quieres un M4? Pues es que perrillos, o sea, si compramos una cuenta con un M4 es para utilizarla, muchachos, ¿eh? Aquí hay un M4, no, quería bailar, quería. Espérate, quería ver el arma. Ah, está guapa también esta mini, ¿eh, gente?
Anda a lootear otro lado mejor. Yo creo que sí, nos vamos a lootear otro lado, gente. Nos vamos a lootear otro lado, bebesote, porque... Aunque este vato lleva una... Una escarele con mejora del 7. Uy, está gode, está gode. Vámonos. Vámonos, vámonos así. ¿Habrá stream brasileño del New? No lo sé, loco. La M4 también es god en New State, la neta. Siento que tiene poco daño, la M4. Siento que tiene muy poco daño. Me toca dar muchas balas para bajar a alguien. ¿Sabes? Tiene... La escalera que llevas está mejor. Tiene 40 balas. Mejora del 7. Tiene 40 balas la M4 y de esas 40 pego 10. Entonces, siento que necesita muchas balas. De esas 40 pego 10, entonces siento que no, necesita mucha palita. Pego 10 de todo el cargador. ¿Qué pedo, chiquito? ¿Dónde me quedas? Pero habla para pedir ayuda o algo, sálvame. O reanímame. Pero habla, perro. Me quedas ahí calladito, pues. Eso, sí. La Scar es mi favorita por excelencia. Ni la sabes controlar, Guido. No sabes ni qué es controlar, recolto. No digas mamadas, güey. Dámelas mejor. Vámonos, viejón. Súbase. Préndame la radio ahí. Póngame grupo firme, por favor. Que se siente ser feliz. Solamente cuando tomas. No llenar ese vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandona. Y es que siempre ha sido así. Ya, ya. Vamos a echarnos una. Espérense. Una tecate, espérate. Una tecate. Una tecate, gente. Una tecate. Ah. Ah, obvio. Que siga. Te lo dije, corazón. ¿Quién lastima este cabrón? ¿Mis oídos? No, perro. Es que a ti te gusta que yo te cante la neverita, va. Si te cantara la neverita, te cantara la neverita, ahí sí estuvieras bien, va. ¿Ah? Vamos a ir para el señor Puchinki. Puchinki, nuestro destino. Puede llegar a ser nuestra tumba. Canta la mesa del rincón, cuidado con el copy. Mañana me está reclamando grupo firme los derechos de este vídeo, Se va a llevar mis 40 centavos de dólar que he generado. Claro, claro. Cantante, papá. Cantante, papá. No encuentran a nadie, es que este juego está muerto, Edgar, amigo. Acabamos de salir de unos PvP allá de... ahí van enfrente! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, compa! ¡Vamos, compa! ¡Esto! ¡Arriba la chapita, mi perro! ¡A la verga, me vale verga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se me va el carro! Se bajó el vato! ¡Uy, lo bajaron! Ahí está el vato, todavía. Va corriendo para la chingadera allá, para la iglesia. ¿Dónde, dónde? En la iglesia, en la iglesia. Estoy en la iglesia, ¿dónde está? Uno, falta otro, falta otro. Está otro más, eran cuatro. El Kira, no. Persigámoslo. Le disparan. Sigamos derecho, dice. No, perro. Yo confío en la clica que traigo. La clica acelerada, cabrón.
Se nota, mira cómo está este. Doblado. Pues sí, algún herido, pero no tumbaron a nadie, güey. Está bien, está bien. Mi casi, güey. Quedé a dos de vida. Está bien, güey. Y hablas de uno. No, pero... Falta pero... uno, güey. Falta uno, güey. No, no me dio equipo eliminado. Falta uno. ¿Cómo que falta uno? Falta uno. Y sí, no me salió equipo eliminado. Pero y aquí más... Bueno, pues entonces andar no en otro lado. No me salió. Andar en otro lado, eliminado. Cabrón. Porque aquí no está. Y yo solo veo ir corriendo a uno. No, gente. Aquí cuidando el terreno, cuidando la plaza, compa. Cuidando está la plaza, mi gente. Si se meten. Enfrente, wey. ¿Dónde, dónde? Allá por está. Ahí. De ahí me disparó, güey. Vamos pues, vamos pues. Oh, está L. Luego en las cachas orgullosamente. En una Urus me salgo a pasear. 10 camionetas se miran detrás. Cuido la plaza del señor Guzmán. Y al pi traigo de anillo de seguridad. ¿Estás viendo? No, mi perro, te cayó la chapiza, mi perro. Te cayó la chapiza, mi perro, yo. Una onda voladora, un ovni. ¿Dónde anda el ovni? Aquí enfrente. Aterrizó, ¿no? W. Creo que aterrizó. ¿Carro coche? ¿Cuándo juegas el COD? No sé, amigo. Hasta ya vendí mi cuenta, güey. Vamos, pues. Vámonos. Hay doble gente aquí, güey. La Liu, no sé, la Liu. Llevo un coche con donde él, güey. Epa, en las casas, ¿no? Mierda. Coche, coche. Check my mark. Ah, en el coche está. Seguro que está en el coche. No, está en las casas, perro. No, en las casas. No, aquí está. Hostia. Se fue para el cuartito de atrás, güey. ¡Uy, se tiró! Queda otro, queda otro, sí. Ya, lo noqueé el de lejos. No, queda otro, sí. Tiro esta. Y por eliminado. Bueno. La Liu no es humilde, gente. Yo solo juego con gente humilde como el Wes. La Liu no es humilde. Cuando la Liu sea humilde, jugaremos, gente, pero... Nada, no es humilde. Perdió la humildad. Desde que se juntó con el boxer, perdió la humildad. Tiene AWM, tiene. ¿Quién tiene AWM? De aquí arriba, de aquí arriba. Me la llevo. Me convenciste. Check my mark. Esto por aquí. Pique. Y tiramos esto. Y me llevo esto. ¿Qué pedo con ese micro, güey? A ver, pido uno de estos y pido de esta, gente. Aquí. Chingón, papá. Que se preparen que la vamos a montar. Dale. Yo, raca, taca, taca, tan.
¿Y ustedes qué andan haciendo allá? Lo que me gustaría saber qué andan haciendo, amigos. Si quieren, pues a la otra lo saco y juegan solo versus squad, Amigo. No sé. El kamikaze, güey, míralo dónde anda, güey. Yo ando con él, güey. Se está llevando a la gloria. No sé qué andan haciendo ellos. Llevándolo al Valhalla, güey. Te pusiste bien loco el Buchiqui y ya salió real, güey. Vale, ya nos viste, nos vamos. Ya nos viste, nos vamos. Pero venga para acá. Venga para acá, chiquita. No se me aleje mucho. Vámonos, pues. Te llevo con clase, bebé. Te llevo con clase, papi. Te llevo con clase, chiquita. Pero deja de tocarme la pierna, güey. Por favor. Deja de tocarme la... Ahí no chupe. No chupe. Deja de chupar esa pierna. Cuatro free kill. Cuatro free kill, mi perro. Igual que Pochinki, nuestro destino, donde va a cerrar, muchachos. Soporte. Se llama mamón. Vamos a rocharle, güey. Vamos. Llévame en ese carcacho feo. Espérame, espérame. Vámonos. No, pero llévame, cabrón. Te llevo. ¿A dónde están? Aquí en el. Aquí. No te la creo que era un bot. Pues parece que sí. Pues sí, ¿eh? Y se fue. Y se fue. Mira nomás cómo corro, papá. Brum, brum, brum. Vámonos, pues. Vamos a iglesia de nuevo. Vamos a ir para iglesia, güey. Aquí es donde los hombres perdieron la virginidad. ¿Escucho disparo aquí, Pochinki? Hay gente en Pochinki, pero no la veo. Allá están en medio, están en medio. Uy, acabo de ver pasar uno aquí. Check my mark. No te lo puedo creer, aquí en la esquina. Check. ¡Vamos! Se están dando verga entre ellos, check. ¡Vamos! Está pasando otro, pasó otro, loco. ¡Mierda! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Vamos, perro, vamos, perro. ¿Están aquí al frente? Check my mark. Bajé uno. Eliminado. Izquierda. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Cuatro. Tiene coche por izquierda. Ratonera, pasó la ratonera. Viene por acá. Le disparan de ratonera. Le están disparando de ratonera a este vato.
Viene por allá. En ratonera están. ¿En serio no le pegué? What? Están fuera la ratonera, no están dentro. Hay uno en esta piedra y el otro está hasta allá al árbol. ¿Por dónde? Yo los tengo enfrente. ¿Qué uno? ¿Hartos estos? No sé dónde están los otros. Viene rotando un auto por aquí. Se metió un auto aquí. Se metió al callejón. Al callejón, al mierda del agua. ¿Queda otro ahí en ratonera? Creo que sí. Oh, sí, ya lo vi. Está en esa esquina. Escuché el del coche que paró aquí enfrente. Aquí. Yo no quiero asomarlo. What? No le tengo calculada la bala a la W, gente, lo que no la utilizo. Mierda, amigo. Creí que tenía más caída, pero no. Tal vez a más distancia tenga más caída. ¿En serio, bro, Gusto? Eliminado por fin. No violencia. Aquí, lo último. Queda uno. Ahí está metido. Ahí está metido en el cuartito, se salió de ahí. Qué buena esta. Vamos. Buena, perríos. Buena, perríos. El copy. Buena. Sí. Ay, GG. ¿Cuántas kills? 8. 8 killcitas, gente. Hay que dar like, like, like. Venga, like. A ver, ¿cuántos puntitos nos dan? ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos! 42 puntazos, papá. 42 puntazos, gente. Sí. Vamos que se sale de diamante. Vamos que se sale de diamante, mi perros, Qué emocionante partida. Samuel, el copy. Qué chulada de partida, la neta. Hombre, para que veas. New State, amigo, vive. Vive más que nunca, perro. Eran 100 estrellas por kill, ¿no? Ay, pues no me acuerdo. A ver, eran, dice, 100 por kill. Ah, sí, amigo, eran 100 por kill, es cierto. Ay, perro, me gané 800 estrellas. Mierda, loco, tenían que haberme dejado todos los bots, perro. No, amigo, tenían que haberme dejado todos los botsillos, perro. Venga, listo. Me falta toquetear el fantasmita cuando salga, gente. Me falta toquetear ese cabrón ahí cuando salga. A ver las 800. No sé si está Isabel por ahí. No sé si está Isabel por ahí, pero Isabel siempre cumple, gente. Isabel, si no las manda ahorita, las mandará mañana, ¿sabes? Pero siempre cumple, perrío. Siempre cumple, loco.
Él ya es bastante antiguo aquí en la página. Hasta los compas hubiera matado. Ya sé, güey. Y las asistencias no cuentan. La besita, ahora sí te la recito. Dice para comer no más Maruchan. No más Maruchan, mi gente. No más Maruchan. Miro bastante aumento en los lentes. Hombre, perro, yo tengo una miopía bastante avanzada, ¿eh? Mi miopía es bastante buena, gente. Ya son... ¿Cuántos años llevamos en esto, gente? ¿Cuántos años llevamos en esto? Tres para cuatro, ¿no? Haciendo streaming y todo este pedo, gente. Para cuatro añitos, creo ya. Y eso afecta bastante, amigo. Y seguirá afectando, ¿sabes? Pero creo que es operable. Creo que es operable. Lo que yo tengo, creo que es operable. Solamente que cuesta 30 mil pesitos. ¿Sí? Tutu Jongo. Puro diamanco en tu escuadra, para que vea, pa. Para que veas, mi perro. Tremendas partidotas, loquillo. Me voy a la stream en esta partida. No, Alan, no. No, Alan. No. No. Mira, va el mismo que matamos ahorita aquí, esta gente. Este verdecito lo funamos ahí ahorita, gente. Fue el que matamos ahí en Pochinque a lo último también. Lo digo por el trajecito, a ver, será otro también, pero lo dudo. Dudu Jongo. Dice, no, yo los que estaban haciendo los emotes. Ah, pues no, no sé, la verdad. No lo vi. Esto, dices tú. El bailecito del pop y ese. Dice, no me deja mandar 800, aunque no me leíste 800. No me deja mandar las 800, aunque no me leíste las primeras estrellas. Aquí está lo prometido. Es que ando cansadito, Isael. Es que andaba cansadito, Isabel. Créeme que andaba cansadillo, amigo. Y por eso lo dije al inicio, que no sabía si prender. No sabía si prender streamcito, ¿sabes? Pero al final sí terminé prendiendo. Pero ando medio ido. Compañero Isabel, ando medio ido, ¿eh? No creas que las tuyas son las primeras que se me han pasado. No, se me pasaron otras estrellitas también. Pero muchas gracias, perrillo. Y sorry por no leer las primeras, papi. Thank you, loquillo. Viene People, ¿eh? Viene People, muchachos, ¿eh? Aquí atrásito. Creo que se devolvió o qué se hizo. Vivi Jongo. Vivi Jongo. Viene un chingo de gente. Retirada. Aborto en misión, aborto en misión. Aquí dice el perro y nos va a dejar aquí botado. Eso, eso, perro. Siempre confía, manito. Siempre confía, manín. Uy. Para el ajuste de una chela, Kira. Cuidado, Kira, por tu izquierda había todo. ¿Aquí conmigo? ¡No! 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 ¿Lo bajaste? No, no, no. Check my mark. ¿Dónde está? ¿Adentro? Check my mark.
Check my mark. ¿Puro? ¡No, de lejos! Buena, buena. Lo remató, huevo. Rematado de una, lo hizo el perro. Check my mark. Está ahí. ¿Tiene uno por aquí? Tira. Arriba. Aguántame, aguántame. Me quedo uno, me quedo uno donde marqué. ¿Dónde está? ¿De aquí? ¿Dónde está? Está detrás, está detrás. Sí, detrás de esa, de esa está. Creo que lo quemé, eh. Me quedo, que tenían ahí atrás. ¿Buena? Ahí la ve. Van a curar. Ahí, conmigo. ¿Dónde? ¿Tú? Abajo. Va aquí al frente. Uff. Queda uno. Buena. Primero. ¿No ves que me hizo el parkour, bien, perro? Como cuando... No a te... ti, güey. Le decía al vato este que está al lado mío y no le pegaba. A mí me hizo el parkour esa mierda, loco. Ok, bien, dice, se mira la sombra, se puede saber dinero, si se mueve o no. Sí, revivimos. Amigo. Me fijé en eso, perrío, ¿eh? ¿Cómo se ve la sombra de la tercereada, amigo? Increíble, ¿eh? Está brutal. Brutal, ¿eh? Me gustó muchísimo eso, amigo. Ver cómo se movía la sombra ahí cuando el vato quería tercerear. God, ¿eh? No, pero yo no quiero... Deme el dinero, que anden. ¿Quién tiró esos 80 pesos? ¿Quién es tan pobre, huevo? Yo no lo tiene nada, pues. Dame el dinero, mamá. Qué chingas, perro, qué chingas, cabrón. Tanto que he matado para que me quiten la plata. Tanto que he matado para que me venga a quitar la plata la rata esta, amigo. Disculpa. El Seba ya se lo bajaron. Había gente por ahí atrás también, creo, ¿eh? Cuidadonos. Sí, allá en... Chequen mi marca. Sí, con cuidadillo. En la ciudad esa. Eso me dio render ahorita, ¿eh? Eran unos Uzi estos chiquitos de aquí. Estos chiquitos de aquí, gente. Eran los Uzi. Yo que jungle. Poquito a poco, muchachos. Poquito a poco ahí vamos adaptándonos un poquito más. Aunque ahí en esa que me hizo el parkour, yo quise disparar, presioné el botón, pero fue como que quise disparar, ¿sabes? Antes de que terminara el parkour. Entonces fue como que se me trabó. Porque en PUBG tú sabes que puedes disparar aunque las animaciones no hayan terminado todavía. Por eso allá funcionan los dropshots y todo ese pedo. Porque tú en lo que te vas agachando, literalmente la bala no tiene... No va para ningún otro lado. Pero aquí fue como que quise terminar. Dice, quise... Más adentro de... De Giorgio había más gente, ¿no? Sí, en la ciudad está, gente, ¿eh? Está al lado. ¿Vamos? Ahorita vamos ahí. Campate, ¿no? Falta bala 7. Chucu jungle. Vamos a modificar por esta gente. El M4 no era de los UG. Ni idea, perro. A mí que me preguntan, loquillo. I don't have idea, my friend.
Pero no, cuando el compa esté listo, que diga, perrillo, y vamos, ¿eh? Porque... Vamos, vamos, ya tengo bala ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, manito, vamos! Más plata por aquí. Plata, plomo, mijo. Jungle. ¿Qué juego es? New State, papi. New State, papá. Para el Royal de nueva generación, con unos gráficos exquisitos para tu vista, cariño. Sospechoso. Voy loquillo, que me encontré una por ocho, amigo. ¿No llevará un sniper que me cambien? ¿Qué andas? Una UMP. Con 50 balas. No tengo. Perro, que yo pego más con el sniper que tú. Chupo y con más, manito, con ese sniper. Vámonos, pues. ¿Dónde está el coche? Ven aquí. Here. Ay, una carnuda. Me encanta la carnuda. No. Espérate, que estoy aquí tirando esto, mi perro. Y no me dejaste balas. Déjame balas, bebé. Tú querías armas, no balas. Déjame las balas, perro. Déjame balas. Déjame 30 balitas. 30 balitas. 30 balitas. 30, dije, no, 115. Mejor me voy de aquí, aquí no lo leen a uno. ¿Cómo que no lo leo, papi? Claro que lo leo, lo que pasa es que cabrón, estoy jugando también. ¡Ah, coño! Para que te echen una chela, Kira. Gracias por esa mierda, perro. De repente. Pero Anthony, no sé si vienes llegando, perro, o me toca explicarlo de vuelta. Mil disculpas, Anthony, perro. Atrás, güey. ¿Atrás qué, güey? Si no hay ni zona allá, güey. No buscamos pelea. Pues sí, allá tiene que haber pelea por rostro y todo eso de lado, así que es un vergo gente vivo. Aquí no me gusta, amigo, porque mucha ratilla. Y van a tener que salir de todas maneras. Voy a caer aquí arriba para ver. Gracias, loquillo, por esas 290 estrellas, perro. Perdón, perro, perdón por no haberlas leído antes, de verdad. O sea, ando cansadillo, pero aquí ando dándole duro, papi. Aquí ando dándole duro al millón. Mierda, como pude haber fallado eso. Ya no lo veo. Estaba ya en el... Check my mark. En el edificio. Me dieron cosilla azul. Allá en aquel hay uno. ¿Serio no me la pegué? Acaban de pedir. Se metió de vuelta el vato para adentro. Son dos ahí, más el que pidieron ahorita. Ah, pero pidieron uno. ¿Pero ya cayó el vato o qué? Ahorita va a caer, ahorita le acaban de pedir, güey. Mira el cielo azul. Para que se complete, gracias. Para que se complete la chela, papi. Kira. En punto azul, mira Kira con tu por 8. Ahorita, perro. Ahí. En punto azul. Sí. Voy a entrar uno ahí. Cae el vato. Allá va el vato, loco. Muerto. El jefe, amigo, el jefe. ¿Ah? Los otros vatos fueron como para izquierda, loco. En coche están. Vámonos. Vámonos.
La tienes muy sensible. Ay, pero es que yo soy sensible, muchachos. A ver, ¿cómo tengo la por 8? 16 y 25. Y aquí. Lo voy a bajar a... Sí. Vamos, vamos para atrás. Dele para atrás, chiquita. Venga, ¿no tienes potencia o qué? Ahí está. Vámonos. Vámonos, kamikaze. Gracias, loco. Gracias, gente, de verdad, por ese apoyo que me han dado hoy, papi. Thank you, Está la lío aquí. Está la lío aquí, güey. Esta es la partida, mamá. Hay que matar a lío por no ser humilde. Uy, casi no tiene gas esto, loco. Tóxica, güey. Vaya juegazo que es el New State. Juegazo, papi. Hay un jugazo más adelante. Es para que tú veas. Aquí hay otra de estas, perro. Es para que tú veas, amigo. El Jampa por eso se volvió a enamorar de mí, dice, porque volví a agarrar otro juego que le gusta. Ahora pasa enamorado de mí. Ah, míralo. Tan enamorado que no se sube al carro. Este cochetito, no sé, lo siento súper liviano, loco. Bueno, suerte, Kiraku. Pases feliz noche, papu. Se me hace súper liviano este cochecito, loco. Gracias, loco, por esas estrellotas, papi. Muchas gracias, perro, Te agradezco un montonazo. Me gustaría que esto fuera un extensible, gente, para que hubiesen sumado un chingo de horas, Pero no lo es. No le gusta de retro, solo de frente le gusta así. Se me hace bien livianito este carrito, gente, o sea, como lo vas corriendo y moviendo, siento que... ahí, Epa, y ese es que... Aquí, en... mira, mira ahí. Pásale por encima, güey. ¿Qué estaba haciendo ese vato? Cúrate, mamón. Sí, muchísimas gracias, Anthony, loco, por esa estrellota, papi. Thank you, papi, thank you, Pasa bonita noche, mi loco. Descansa, papi. Ocupo pedir balas del 7, güey. Pide balitas del 7, manito. Juju Jungle, Juju Jungle, Juju Jungle. Revivieron ahí un Tomiuk. Revivieron ahí una gente. ¡Ah! ¡Bueno! Y es el renderizado, wey. El renderizado, perro. Este se llama la teletransportación, papi. Lo aprendí ahí en un planeta Namekusei. Dale, ocupo que pares acá arriba, que ocupo pedir balas, huevón. Que si llegamos a pelear, no va a ser nada. No habrá gentecita por aquí. Uy, zona roja, amigo. Zona roja, mamá. Jampa, me disparan de lejos, güey. Sí, dame sí, plata, Jampa, para pedirme una. ¿Qué? Una por 10. Sí, 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 están ahí. Ven. En el muro. Chequen mi marca. Chequen mi marca. A ver. Platica, amigo, platica. En el muro, están en el muro. No, con 800, no. Me faltan 200, perro, 200 pesos. Ven. No, muy lenta quedó, perro. El del que me dijo de la Sensi por 8, muy lenta me quedó, amigo. No me gusta, ahí don Lique. ¿Cuánto, en giroscopio o en...? No, en camarita, 70 la voy a dejar. Ya lo vi, estaba ya en el balconcito. ¿Faltó? Tenés, pedíla aquella y dámela por 8 que tenés. No, pero espérate que llegue. Dale por 8, güey. Soltala por 8, cabrón, espérate que llegue, perro. Te acabo de dar 600, güey. Sí, pero déjame ver si mi producto llega, porque imagínate que no llegue mi producto, me lo roben. Tengo que pedir reembolso.
Hay una aquí, en el muro. Ahí lo trae, esta gente que tiene allá abajo. ¿Por qué me ve? Allá va otro. ¡Uy, le pegué! Enemy location confirmed. Ay, si le llevo a pegar a ese otro. Me está reanimando. Toma, perro. Está viviendo. Attack my mark. My mark. Aguánteme, people, aguánteme. Está en el muro. ¿Coche, coche? Aquí, okay. Ah, no, el kamikaze, ¿cómo? Me asusté. Entraron a la casa. Hay otro acá. Voy a salir por la espalda, creo. ¡Jungle, jungle! Le metí a la casa, wey. ¿A cuál, perro? Ahí marqué, mamón. Tienen zonas, están saliendo en auto. Se están yendo. Hay que ir más al centro. Revive. Vámonos. ¿Nos vamos? Exacto, se va a acabar rápido la... el gas, la batería. ¿Y qué hace, Abellito? No, dejar tirado eso. ¿Dónde vas? Ah, no, perro. Ay, ¿dónde vas a caer? En tu corazón, hermoso. Afuera, perrín. Ahí en gasolinera. Está en medio, ¿da? Tranquilo, ahorita vemos dónde llegamos, hombre. Es tranquilo, amigos, que aquí están con el mero IGL de versión 2, papá. Cuidado. Ahora les voy a enseñar lo que es una rotación bien insana, mi perro. Mira nomás. Aprende algo, dinero. Es el título de PNCO que tenés, a ver si es cierto. Aprende algo, dinero, papá. Mira nomás. Aquí hay gente acá adentro. Déjelo que haya gente ahí, que le vaya verga. Ay, este carro, de madre mía. Uy, me dio un render, perro, que como avisándome, te voy a sacar. Como avisándome, te voy a sacar del juego, perro. Attack my mark. Sí, ese creo que hay gente ahí. No veo bien con la por 4. Atrás, atrás, están madreando. Vámonos. Sí, 15 segundos, vámonos. Vienen. Vámonos. Vamos a pegarlos en el puente. Vamos a Sana. Súbete, espérate, güey. Súbete como güey, de una. Vamos. Ahí lo vamos a esperar, El puente de Rosso deberíamos de campear, man. Ahí van a venir de ahí, allá a la izquierda. Coche. Viene donde marqué.
separaron. Llegaron a la casita, sí. Voy al otro lado yo. Hay uno en el otro lado, güey. Vienen el coche, viene el coche. Check my mark. Hay gente allá, Check my mark. Sí. Bájate el de atrás, gira. Sí, era un pasillo. ¿Puedo hablar de aquí? ¿Viene? ¿Carro? Noqueado ahí en la casita, güey. ¡Eh, viene cayendo uno, mira! Vamos a rusharle, Yampa. No puedo, güey. Cáiganles ahí en las casitas, loco, ustedes que tienen el carro. Son dos, tres, están reviviendo. Cuidado con las tetas ahí, cuidado con las tetas ahí. No avances ahí, kamikaze. Vamos. Están detrás del humo, güey. Listo. Me disparan desde la acá. O de más lejos. La colina. De la colina está. No los veo, ¿eh? Esos que me disparan. ¿Dónde estaba tirando el vato con...? Ni idea. Colina de la gasolinera, dijeron. Sí, como de 240 está en la piedra, está en la... ¿Lleva headshot? Sí, lo vi. Estoy curando. Estamos safe aquí el coche, ¿no? Sí, para irnos después. Hay una atrás de ese árbol. Check my mark. Aquí detrás. Puta azul, hay una en el árbol. Lo senté, el del árbol. Bueno. Más gente por aquí. Para la izquierda, güey. Vienen, los veo correr. Esa rata. ¿Estaron al que noqueó a la izquierda, güey? Sí. ¿Dónde está el vato? ¿Salió equipo eliminado o no salió equipo eliminado? No. O sea, aquí me va a tener visibilidad, gente. Aquí arriba conmigo. Check my mark. Buena. Buena arda, perrío.
Hombre, puro pollito, loco. Puro pollito, perro. Ay, ay, ay. Lique, 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 lique. Ahí está el liquecito, gente, ¿eh? Liquecito. A ver, a ver, a ver, a ver si me suben. ¡Ay! ¡Qué día nada, gente! Dice Bellito, se la come de parte de Vanita. ¿Cómo? Bien, gente. Oye, tremendos pollitos estamos sacando, gente, ¿eh? Tremendos pollitos estamos sacando, muchachos, ¿eh? ¡Qué buenos pollitos! Jonglo, yo, Jonglo, Jonglo, uy, ahí está, los blanquecitos. Bueno, invita a uno, güey, ya me duermo. Ya me duermo. Mañana y le prendes en la noche. Dale, dale, don, dale, dale, don, dale, pues. Bueno, me voy a invitar a uno más, gente. ¿Cuánto llevamos de streaming? 2 horitas, pero vamos a subir por lo menos a Diamantuki 2, gente. En Diamantuki 2, vamos a subir a Diamantuki 2, a ver. Codiguito, señores. ¿Quieren codiguito? Codiguito les doy, papá. Pam, 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 yo le doy. A ver. El Jampa es como una señora, gente. Se duerme ahí bastante temprano, amigo. A ver. Yo voy a jugar la última. Yo quiero trabajar mañana. Simón, yo igual quiero ver si subo a... Ay, no puedo copiar esto, loco. Ahí está. No, ¿qué pasó aquí? Estoy emparejando sin querer. No. ¡Cancelen! ¡Cancelen! Ahí está. ¡Cancelen la partida! Ahí está, muchachos. Puro PvP, todas las partidas muy buenas, amigo. Si entro yo, te subo a bronce. Increíble, ¿eh? Pura medallita, baba. ¡Pomba! Gracias, loquillo, gente, porque tenemos ahí 270 reacciones, perros, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias, papis, ¿eh? Yo acabo de llegar a Conquistador, perro, ¿en serio? ¡Uy, qué vergüenza! Le metimos al Jeffer, amigo. Sí, ok, Jeffer, venías cayendo ahí, perro, caíste como saco de papa. ¡No! Y se desconectó, pero ¿por qué se me desconecta el Jeffer? ¿Se le habrá cerrado el juego, gente? ¿Se le habrá cerrado el juego o se le iría el internet a Jeffer? ¿Cómo verán los dos? ¿Cómo? Yo estoy esperando los dos. Ah, no, pues te va a tocar reiniciar, perro, porque sales desconectado. Sales desconectado, reinicia, Jeffer, reinicia. ¿Cuál gracias? Encuérate. ¿Cómo que encuérate, perro? Como 5k de estrellas, partidaza y no pensabas hacer stream. No, yo sí pensaba hacer stream, que no tenía las ganas de hacerlo, eso es otra cosa, ¿sabes? Te topé en partida. ¿Y qué tal te fue, perrillo? ¡No! Entró el Snow. Snow no sea ratilla, perro. Había entrado el Jeffer, cabrón. Había entrado el Jeffer, perro. Pero no lo veo conectado a Jeffer, amigo. Jeffer, mañana te invito, perrillo. Mañana te invito, perrillo Jeffer, para darle ahí motivación al streaming ahorita, loquillo, porque si no nos vamos de aquí a las 2 de la mañana. Igual no te veo conectado, compi. Ese es un bug que pasa, Jeffer, y te toca reiniciar, Pero mañana le damos, mi Jeffer. ¿Qué pedo? ¿Quién cancela la partida, loco? ¿Quién hay que sacar? ¿A quién hay que sacar, mi perro? La temporada... Ya, pero es que si rankeas al inicio llega rapidito, loco. A mí el problema... A mí lo que me sucedió es que pues como cambié de cuenta, esta cuenta me tocó subirla desde cero, ¿sabes? La voy subiendo ahí desde cerito, perro, ¿eh? Jeffer, perrío. Te dije que te invito mañana, perrío, porque es que si no se nos vuelve el stream aquí, loco, súper lento. Y solamente quiero jugar esta más, ¿sabes? Para ver si subo a Diamantillo, Jeffer. ¿Cuándo el 12 horas? Ah, el 12 horas un día de semana, no lo sé yo, ¿eh? No sé yo un día. Tendría que ser un sábado, pienso yo, ¿no?
Porque muchas veces se buguea así, Jeffer, y luego me va a tocar reiniciar a mí. Coño, pochinki, me diste la vuelta. Luego me va a tocar reiniciar a mí, nos va a tocar deshacer equipo. Ya nos ha pasado ese bug antes. Aunque muchas de las veces solamente te toca reiniciar a ti, ya entras de nuevo y ya se soluciona, ¿sabes? Pero nos ha pasado de que aunque reinicies tú, luego nos toca reiniciar a todos porque si no se buguea bien, cabrón. Un saludito para la mamá de Seth. ¿Un saludito para quién? Espérate, déjame quito la música. ¿Para quién? Para la mamá de Zeta. Para la mamá de Zetax. ¿Cómo, perro? Que le mandes un saludito para la mamá de Zeta, no, es que no se te escucha, perro. Cuando dices el nombre, como que bajas más todavía la voz y no se te escucha. Te escucha bajito, bajito. Un saludito para la mamá de Zeta. Zeta. Ajá, ahí está, gente. Un saludito enorme para la mamá de Zeta, señores, de parte de Kamikaze, que la quiere mucho, dice. Que va a ser padrastro. Ya están bugueados, creo que sí estamos bugueados ya, amigo. Valió verdura, creo. A ver, ¿temporada? ¿Me dieron algo? ¿Por qué estoy así? 98, loco. Bugueo, no te salga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí te encontró, papá. Se te pasaron dos fantasmas, no te lo puedo creer. Ay, ¿por qué se me pasan un fantasmita? No te lo puedo creer. Venga. Yo ya entré a partida. No sé, Jeffer, es que es diferente, perrío. Bueno, ya vamos a estar en diamante. Mañana, gente, mañana tempranito pasamos a contendiente. Después de contendiente, ¿qué viene? Maestro. Qué rata el Jampa. Un saludito para la hermana del Z de que está buena. Thunder, Thunder. Hombre, 45 personitas, ¿eh, gente? 45 personitas. Y lo puedes cambiar por una sartén mamalona. Yo no quiero la sartén, gente. Yo quiero... ¿Qué va? Miren, miren esta foto que me sacaron, gente. Ven esta foto que me sacaron. Si me veo bien o qué. Ah, si me veo chulo o qué. Me veo como un señorón, ¿no? Si me veo bien alucino, ¿qué pedo, mi gente? Ah, ve nomás, papá. Si me veo ahí como un señorón o qué pedo. Tienes que completar un par. Si me veo como para que Yampa me chupe las patas o qué. Esas patas de... Me vale verga. Me vale verga tener patas de zancudo, perro. Pero tengo un pitote, amigo, que te puede encantar. ¡Wow! ¡Eso es de locos! ¡Locos! No. No. ¡Miedo me da! Gente, miedo me da. Por esto voy a ir... Avampos. Miedo me da y por eso me voy para Avampos, muchachos. Voy a culear en esta partida. Y puede ser que caiga mucha gente ahí en Avampos también, ¿eh? Así que voy para allá. Voy para allá. Miedo me da caer en base, la verdad. No, más que todo porque es la última partida, gente, vaya. Así que bueno, vamos a asegurarlo un poco. Vamos a asegurarlo un poco, gente, esta última partida. Digo asegurar porque, bueno, prefiero pelear aquí en Avampos, la verdad, a pelear allá en base. Ajá, para que llegue mi perro. ¡Qué elegancia la de Francia, papá! Me voy bien elegante, perro. No sé, viene gente, sí, viene sí, gente. Sí, viene.
Caen dos, pero caen... ¡No te lo puedo creer! Me cago en la madre, me parió. Bien, no me quité tanta vida. Dime que hay arma aquí, por favor. Dime que hay arma aquí, por favor. What? No, me noqué otro allá, perros. No, solamente queda el kamikaze, según yo asegurar la partida, loco. Qué rata, loco. Vete, kamikaze, vete. Me dieron como dos squads también. Pélate, kamikaze, pélate. Oh, sí, no, no serán de la misma squad. Yo creo que son de la misma squad, lo que pasa es que... No, son dos de squad. Es que el Snowy está bien bochillo. Cierto. Son diferentes. Sí, son diferentes. Záfate, záfate, mi perro, záfate. Ya looté a Prismork. Menos 50. No, papá, no menos 50. Mientras esté vivo el kamikaze. A Prismork, perro. Prismork. Ahí no va a haber gente en Prismork. Ahí no cae nadie en Prismo. Ay, no puedo marcar. ¡Ay! ¡No! ¡Que no te pegue una bala, por favor! ¡Señor Crafton! ¡Mis menos 50! ¡Pa Prismo, perro! ¡Pa Prismo, perro! No, ¿pa dónde vas, perro? Bueno, vea, vea donde tú quieras ir, perro. Pero yo decía Prismo porque pues ahí no creo que haya nadie, ¿eh? No, pero ¿quién te está pegando, loco? ¡Ay! De la que me salvé, tranquilo, yo también me voy a salvar. Confío en el kamikaze, Kamikaze nos pone en pie a todos. Kamikaze nos pone en pie a todos, gente. A Prismor, perro, a Prismor. Perro, en Prismor va a haber más loot que en Gatka, cabrón. Madre mía, el kamikaze, loco. No hagan ruido. Ahí va a haber gente, loco. Encima no va a conseguir nada de plata ahí, pero bueno. Nah, mi compa, amigo, para eso el Snowy me dejó afuera al Jeffer, loco. Para venirse a morir aquí. Y eso que caímos primeritos que ellos, perro. Esa gente cayó bien tarde, loco. Yo porque tuve mala suerte en encontrar una mierda de Scorpion, loco. Una mierda de Scorpion ahí ellos. ¿Quién me mató a mí? El ARM-13S. Tutu Thunder. Vamos a ver si es verdad que este kamikaze sabe. Champa. Yo de una me hubiera ido para Prismor, amigo. Ya hubiese conseguido Lucio. Ricolino. Y Dinerico. Dinerico. A ver, por lo menos del menos 50 todavía estamos salvados, ¿eh? Ese menos 50 todavía no nos lo dan. Tutu Thunder. Oye, tengo que cambiarme la bandera, gente. Esta cuenta traía una bandera canadiense. Cuenta trae una bandera canadiense y no se le ha cambiado. Tengo que cambiarme esa banderita y ponerme la de Honduras, papá.
Thunder, Thunder, Thunder. ¿Cuánto dinero lleva? 300 apenas lleva, amigo. Estamos en la mierda. Disculpa. En la mierda estamos, amigo. ¿Eres de Honduras? Claro que sí, Carmes. Hondureño, papá. Hondureño, mi perro. Mira, y ahora va a ir a Ferry, dice. Por no irse a Prismor, loco. Tenían de un pedazo de Prismor allá para lootearlo. Le gusta andar esculcando casitas. Me va a dar ansiedad, loco. Me va a dar ansiedad y me voy a terminar yendo a la verga. Me va a dar ansiedad, Kamikaze, cabrón. Teniendo todo el mapa, amigo, pa lootear dinero, loco. Tu thunder. Creí que eras de Ecuador. No, perro, no es de Ecuador, cabrón. Ni siquiera hablo como Ecuador, la gente, como los ecuatorianos, la gente de Ecuador habla totalmente diferente. La gente de Ecuador habla súper diferente. Puede ser. Ayer sábado no hiciste directo, no, ayer sábado fue día de relajación. Día de relajación fue ayer sábado, amigo. Pensé que eras mexicano. Sí, lo somos también, amigos, lo somos. Mi señora es mexicana. Viví 3 días en México y se me pegó el acento, amigo. Viví 3 días en México, gente, y se me pegó el acento. Lo siento. Por eso esperamos tanto, amigo. Ah, pues estaban haciendo el stream sniper. Bueno, ni pedo. Sí, hicieron el stream sniper. Oh, chiquito esto. Ni pepe.
De igual manera se tardó un chingo, ¿sabes? Me voy a comer todo, 15 puntitos, gente. 15 puntitos, amigo. 15 puntitos, amigo, que me quitaron, loco. De verdad, amigo. ¿Por qué me hacen esto, muchachos? ¿Por qué? Bueno, a vivir, muchachos. Nos vemos. Un placer. Un placer, Sasso. La Witcher es hacker. ¿Y por qué no lo reportan, gente? Está mandando código. Ya me voy, Leonardo. Ya jugué lo que iba a jugar, amigo. Mañana le voy a continuar. Mañana temprano, ahí prendo directillo. Al menos nos quitaron tanto. Hombre, sí, pero no entiendo cómo perdieron ahí la pelea, perros. No entiendo cómo perdieron la pelea si caímos primeros. Cabrones. La verdad. No se lo voy a negar. No sé cómo perdieron la pelea ahí. Tenían que reportar a ese Aguchen. Bueno, muchachones. Un abrazo enorme. Perrillos, ¿va? Thank you por todo el apoyo y nos vemos el día de mañana en otro directoncio, señores. Mañana por la mañana prendo. Señores, por si quieren seguir viendo el Ranked Insano. Realmente tuvimos unas muy buenas partidas. Tengo 31 moneditas de pollo, gente. Le tiro, papá, le tiro. Le tiro, mi gente. Le tiro, mi gente, le tiro. No le vuelvo a tirar en la vida esta caja, amigo. Esta caja, ¿por qué estafas tanto caja? Te tiré cajita de mierda, te he tirado 13.000 new coins, le he tirado a esta caja, gente. Y le acabo de meter otra tirada de 10. Madre mía, amigo, de verdad, De verdad, loquillo. 13.000 new coins le he metido a esta caja, amigo. Y le metí ahorita las 30 moneditas de pollo. Mira lo que me dio, papá. Mira lo que me dio mi perro, increíble, increíble. Menuda porquería me acaba de dar, amigo. Menuda porquería me acaba de dar. Increíble. Madre mía, Willy, compañero. Cuando se tira la caja de dientes, le voy a tirar, si sale azul, ni más le tiro. Ay, ay, ay. Venga, besotes, un abrazo, papi. Descansen, loquillos.